Este torneo es durísimo para todos los jugadores. Tienen que dejarse la piel cada día, pero los entrenadores deben hincar los codos para estudiar a los rivales. Desde luego, el ritmo de la competición es endiablado para los que quieren estar ahí arriba. Rafinha. Atención, que el árbitro pita penalti. Van a tener una gran oportunidad de ponerse por delante en el partido. González, penalti a su favor. El árbitro no lo ha dudado y ahora está en manos del lanzador, Manolo. El portero ha parado el penalti. Una parada espléndida. Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería. Han tenido el gol muy cerca con ese penalti, pero mira, a veces se marca y otras se falla. Solo pueden hacer una cosa, seguir generando ocasiones. La pelota que se va al lateral. No quieren dejar pasar el cuero. A veces el fútbol se decide por detalles, ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas. Este colega no se escapa de la amarilla. El árbitro lanza un aviso claro, aquí mando yo y no voy a tolerar el juego duro. Es verdad, Manolo, pero hemos visto muchas veces que estas cosas acaban exactamente al revés de como se pretendía. Fernando. Telo. Roban la pelota, a ver qué hacen ahora. Pueden tomar ventaja. Gol, 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 gol. Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Abre el marcador con este tanto 1-0. Fernández. Gerard Moreno. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Fernando busca la portería y sacará de esquina. Corner bien sacado. Paco, no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar. Era más difícil fallar que marcar. Pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado el solito. Nacho. Gallá. Pelota que llega para Coutinho. El balón sigue en juego y se queda con él. Aleja el peligro, saque de banda. El balón cambia de colores. La está peleando. Rafinha. Fernández. Valdeviao. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Vamos, 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 que tiene el empate. ¡Y golazo! Volvemos a las tablas, nuevo gol.
gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Partey. Paco Alcácer. Corta la jugada con un potente despeje. Rafinha. Guas. Rafinha. Telo. Fernando. Coutinho sin oposición para subir banda. ¡Qué mal pase dio! Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Dembélé. La pelota en los pies de Coutinho. ¡Coutinho! Y llega el gol que pone el equipo por delante, Paco. De momento puede suceder de todo. Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar. Esto para nada es definitivo. Fernando. Puede seguir avanzando. Bartra. Dembélé. Tira Dembélé. El portero acaba imponiendo su ley. El cuero sale y sacarán desde la esquina. Magnífico saque. El cancerbero mete los puños. Balde. Fernando. Dembélé. El centro no ha sido bueno. Golpeó en el defensor. Nacho. Semedo. Se lo piden dentro del área. Centro con peligro al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. El cuero va al primer palo. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Fernando. Balde Diao. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Guas. Nacho. Semedo. Abre mucho el terreno de juego. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Cuidadito, peligro. Despeja en el centro. Guas. Rafinha. Menuda oportunidad. Rebota en el travesaño. La para, pero sigue la jugada. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2. ...45 minutos de fútbol por delante... ...vamos con la segunda parte... ...Gerard Moreno... ...y como viene haciendo durante todo el partido... ...vuelve a demostrar... ...una enorme precisión en el pase... ...atención que el pase es robado...
Coutinho. A ver quién remata el centro en el área. Rechazo del portero. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Semedo. Guas. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. David López. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Alcácer. Rafinha. Coutinho. No está solo. ¡Qué bien la arrebata el balón! Muy bien, ha conseguido despejar. Otro pase perfecto, Iván. Entra en zona peligrosa. Gerard Moreno. Keylor Navas. ¡Qué mal pase dio! Balde Diao. El árbitro mira el reloj, pero ¿cuánto queda? Todavía queda media hora, sin contar el tiempo añadido para que acabe el partido. Mucho encuentro por delante, aún puede pasar de todo. Gracias, Antoñito. Rafinha. Fernando. David López. Fernández. Balón al lateral del campo. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Puede jugarla con sus compañeros. Balón al área. Me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar. Era más difícil fallar que marcar. Pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado él solito. La bola que se mueve hacia la banda. Coutinho. Tiene apoyo. Chuta Coutinho. Gol, 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 gol. Balón termina entrando. ¡Qué gran disparo! Y ese palo ha sido providencial para despistar al portero. No sé si decirte que el disparo iba con toda la intención o un pelín desviado, y el jugador ha tenido suerte. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Fernando. Fernández. Gerard Moreno. Abre el juego, lo intenta por banda. ¡Qué bien! ¡Cómo ataja con autoridad! ¡Fernando! ¡Qué gran visión de juego! Filtra la bola entre los defensas. ¡Muy bien! ¡Vaya Oca! Tira puerta vacía. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Bradley. Gerard Moreno. Telo. Juegue usted, por favor. No, no, por favor, usted. Faltaría más. Algo se cuece en los banquillos, Ruiz. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA. Falla por completo en el pase. Balón perdido por Nacho.
Bartra. ¿Cuántos minutos por delante, Ruiz? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. Aleja el peligro de su portería. El pase es interceptado. Bradley. Gerard Moreno. El esférico a la zona de gol. El centro no se concreta en nada. Un lanzamiento de falta que puede traer peligro. Ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Amarilla. Bueno, está claro que sí vio la falta. La de la acción anterior, te digo. Más le vale al portero colocar bien la... ¡Va a entrar! La torre de control, atención, peligro. Objeto volador no identificado. Puede impactar. Gerard Moreno. Balde Diao. El balón cambia de colores. Gerard Moreno. La jugada lleva peligro. Falla el pase y lo recupera el rival. Keylor Navas. No me engañes, Antonio, ¿cuánto queda? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente, sin duda, para meter un gol. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Espero que hayan visto. You think I'm stupid?
amantes del fútbol, sean bienvenidos al Ciudad de Valencia. Una buena paellita y Paco González preparado para contarles todo lo que aquí acontezca. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo, van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Mira, Paco, aquí tengo la formación del otro equipo y también va a jugar con 4-3-3. Sí, Manolo, un 4-3-3 con los tres centrocampistas en línea y los extremos abiertos para dejar espacio al punta. No es el sitio ideal para cometer una falta. El árbitro ha decidido sancionar esa falta con una tarjeta amarilla. Ojo, Manolo, que desde ahí puede tirar a puerta. Tenía claro cómo lanzar la falta y no le han traicionado los nervios. ¡Vaya golazo! Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. El saque puede ser peligroso desde ahí. Semedo. Rafinha, pero ponla, hombre. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Y gol! Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse en los laureles. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. David Neres. El pase no le sale como esperaba. Paco Alcácer. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Rafinha. Balón dividido y en tierra de nadie. Orellana. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Madre mía! ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Saben que no van a tener muchas ocasiones así y el público lo da todo. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Semedo. Dembélé. El colegiado para el encuentro pita la falta. Lo normal sería centrar al área, pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Partey. Madre de mi vida, juegan a verlas venir. Orellana. David Neres. Partey. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Dembélé. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Buscaba el pase al espacio y le ha salido perfecto. Tenían una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. ¡Guas! Semedo. A ver quién remata el centro en el área. Envía hacia adelante para despejar. Partey. Envía perfectamente el balón a su compañero. Intercepta el pase. Ahí está creando peligro. Intenta el disparo. Tendremos saque de banda tras ese rechace. David Neres. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Partey. Alcácer. ¡Chuta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Con
este gol se adelantan en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. La oportunidad era de oro, Paco, y ha sabido aprovecharla. Estaba muy cerca del arco y ha hecho muy bien su trabajo. David Neres. Dembélé. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. El balón queda suelto después de esa entrada. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Falta clara. Veamos ese centro, con todas las parejas de baile ya formadas en el área. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. Rafinha. Orellana. David Neres. El balón cambia de dueño. Está intentando provocar el fallo del rival. Ese balón suelto cambia de dominador. David Neres. Cabela. Chuta, sí señor. Semedo. Rafinha. Corta el pase casi sin despeinarse. Bartra. Gaya. Coutinho. Centro con peligro al área. Despejan el centro para curarse en salud. Atención, porque si marcan en el córner irán ganando por dos. Gran córner de Coutinho. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. ¿Cuánto amplía el árbitro? 3 minutos, eso es lo que es. ¡Qué bien buscó el hueco! ¿Cómo para atreverse a decir algo, hermano? Pero bueno, este liniero es un águila, no se le escapa ni una. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. El balón queda suelto después de esa entrada. El árbitro señala. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Orellana. No se lo piensa y tira. El portero detiene el disparo. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Puede ser una buena oportunidad. Alcácer. Le ha concedido espacio. Dembélé. Chuta Coutinho. Marca Coutinho. El portero salió a por uvas y el delantero no perdonó. Yo no sé en qué estaban pensando, pero le ha dejado toda la portería para él. Era difícil fallarla, la verdad. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Nacho. Gaya. El árbitro señala saque de banda. Y
Partey. Gaya. Podría haber una buena ocasión. Llega para interceptar. Orellana. David Neres. Prueba el disparo. Navas está atento y evita que le marque. Guas. Coutinho. Tiro peligroso. Partey. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran a que va a montar la contra. Está buscando los apoyos. ¿Cuántos minutos por delante, Ruiz? Todavía falta media hora para que termine el encuentro. Tiempo más que suficiente para que el partido cambie por completo o siga al mismo ritmo, la verdad. De verdad, Ruiz, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tan... Buen pase buscando la espalda defensiva. Eso tiene que ser saque de esquina. Pone el balón dentro del área. El cancerbero mete los puños. Despeja en el centro. Balón dividido. A ver si recorta distancias. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. Nacho. La pelota que se va al lateral. Rafinha. Paco Alcácer. Está intentando provocar el... Ahí lo tiene. Dembélé. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. ¡Gol, gol, 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 gol! Anota con un cabezazo de los buenos. ¡Qué golazo! De los buenos no, de los muy buenos, Manolo. Un remate de cabeza para poner en la escuela de fútbol. Este chaval controla muy bien el juego aéreo. Ruiz, hay noticias a pie de campo. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Gracias, Antonio. No se te escapa una. Semedo. La acción del defensa evita problemas al portero. La gente se va del campo. ¿Cuánto queda? ¡Qué bien filtró con intención! Despeja en el centro para curarse en salud. Coutinho. Rafinha. Alcácer. Guas. ¡Qué bien buscó el hueco! Mucho ruido y ya lo sabes, poquitas nueces. Y como se queja la afición de esa jugada en el área, están indignados. David Neres. Nadie le corta el paso en ese costado. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Alcácer. Semedo. Busca apoyo en la banda. Tiene opciones de pase. Partey. Guas. Se hace con el balón. Merced a esa entrada. Gaya. Orellana. Allá va. A pesar de la diferencia, no se dan por vencidos y siguen intentándolo. Rafinha. Dembélé. La saca el portero, pero queda... Otra vez está... ¡Chuta Coutinho! El portero acaba controlando la pelota después de lucirse con una acción espectacular. Este ya hay que elevarlo, Manolo, a la categoría de santo. Partey. Gaya. El árbitro señala saque de banda.
Gelson. Gaya. Coutinho. Viene con peligro desde la banda. Chuta Coutinho. Rechazo del portero. Qué manera de llevarse el cuero. Partey. Qué difícil era sacar ese balón, pero el portero ha estado felino, felino. Carballo. Gaya. Coutinho. Nadie le estorba, puede sacar el centro. El centro sale de la zona de peligro. Partey. Orellana. La pelota cambia de pies. Balón dividido tras esa entrada. Hasta aquí hemos llegado. Amantes del fútbol, sean bienvenidos al Ciudad de Valencia. Una buena paellita y Paco González preparado para contarles todo lo que aquí acontezca. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo, van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Paco, háblame de la táctica de este equipo. Al parecer el míster va a sacar un 11 muy ofensivo. Sí, Manolo, tal cual. Un 4-3-3 con tres centrocampistas en línea, dos extremos pegaditos a la banda y el 9. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Kramaric. Neymar. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Dahoud. Kramaric. Wenger. Chuta Lucas Moura. El balón ha dado en defensa y será saque de esquina. Neymar saca de esquina. Buen cabezazo y buena parada. Magníficos reflejos del cancerbero. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Dembélé. El balón va al primer palo. Centro despejado y pasa el peligro. Neymar. Kramaric. Dahoud. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Partey. Puede crear peligro con esa acción. Envía hacia adelante para despejar. Rafinha. Alcácer. Rafinha. ¡Qué bien lo vio!
Ha despejado con contundencia esa pelota. Balón de Guas que no llega al destino. Buena entrada y manda la pelota fuera. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Dembélé. Nadie le corta el paso en ese costado. Partey. Guas. Rafinha. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. La ocasión está ahí. ¡Guas! ¡Rafinha! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Oye, Paco, ha chutado a quemarropa. Desde tan cerca el portero poco puede hacer, Manolo. En cuanto ha armado la pierna, todos sabíamos que eso acababa adentro. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Kramaric. Weiser. Lucas Moura. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Dahu. Neymar. Buen. A ver quién remata el centro en el área. Weiser. Neymar. Gol, 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 gol. Volvemos a las tablas. Nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. Menudo centro, Paco. Este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. No es lo más habitual en él, pero Neymar le ha dado muy bien de cabeza. Beiger. Gwen. Dahoud. Kramaric. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Mete bien los puños en el guardameta. Alcácer. Dembélé. Chuta Rafinha. Y no ha nacido en Chile. Vaya chilena. Vaya chicharro. Cómo acomodó el cuerpo. Cómo enganchó la pelota. Cómo la empaló. ¡Qué golazo! Brutal, Manolo. Se me han puesto los pelos como escarpias. ¡Qué bestia! ¡Qué pedazo de chilena! Creo que el portero se ha quedado como nosotros. Ese tanto tendría que valer por dos. Lucas Moura. Beiger. Dahoud. Alcácer. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. Beiger. Dahoud. Puede haber peligro en esa jugada. Neymar. Puede centrar. El centro no ha sido bueno, golpeó en el defensor. Nadie le cierra esa banda. Saque lateral que puede ser peligroso. Semedo. Partey. Alcácer. Dahoud. Gwen. Kramaric. Beiger. Intercepta el pase. Gwen.
Veiger. Kramaric. Corta la jugada. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? 2 minutes, que dirían en Inglaterra, 2 minutos. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Kramaric. Dahoud. Menos mal que estaba Nacho en la cobertura. Muy ajustado tenemos el marcador. Descanso del partido. El árbitro da el ok para que ruede el balón en la segunda parte del Ciudad de Valencia. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme... Así se da un pase al hueco. Neymar. Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa. Coutinho. Coutinho sin oposición para subir banda. Ahí recibe el apoyo. Busca el gol desde ahí. Se va fuera. Este gol podría haberles dado toda la tranquilidad. Lo de este jugador en los primeros 45 minutos ha sido un escándalo. Partidazo el suyo hasta el momento, creo yo. Lleva 2 goles y su equipo gana. No sé si irá por el hat-trick, pero ganas no le faltarán. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. ¡Codispara! El asistente indica que es córner. Gran córner de Guti. ¡Toma! Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Coutinho. Rafinha. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Es una buena oportunidad para centrar. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Guas. Partey. Busca el hueco para chutar. Fuera, saque de meta. Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente y me da que ahora es el momento. Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. De verdad, Rui, no sé, cariño. Esa jugada podría llevar peligro. ¡Vaya ocasión! El travesaño evita momentáneamente el gol. Se echan las manos a la cabeza. Rafinha, Alcácer, Guas, Coutinho. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Weiser, Götze. Hoy está en estado de gracia, todos sus pases llegan a su destino. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo.
Paco Alcácer. Menuda oportunidad. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. Acaba con el peligro despejando bien. Se anticipa para cortar. Así se presiona, así se roba. Partey. De verdad que esto no es fútbol. Esto es antifútbol. Dahoud. Kramaric. Neymar tiene todo el costado para él. Menos mal que estaba Nacho en la cobertura. Arman la jugada sobre el costado. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Balón de Guas que no llega al destino. Dahoud. Beiger. Güen. Neymar con la pelota. Y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! Beiger. Neymar. Güen. Dahoud. Neymar con la pelota. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Bartra. ¡Qué mal pase dio! ¡Yago Falque! ¡Qué gran balón le han dado al brasileño Neymar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Guas. Coutinho. El peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre lo ha conjurado con una intervención extraordinaria. Alcácer intercepta el pase. Neymar tiene libre hasta Río de Janeiro. Orban. Tag. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. ¡Qué gran balón le han dado al brasileño Neymar! Paco, las acciones como estas son punibles. No me digas que no. Y se ha notado que quería colocarla finita, ¿eh? Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. Dime cuánto queda, Ruiz. Ni 10 minutos quedan, tan solo 8 minutos para que finalice el tiempo reglamentario y también el partido. Eso sí, el colegiado no añade ningún minuto de descuento. Recibido, hermano. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Ese centro va al área. El disparo tenía toda la pinta de que sería gol, pero al final le ha faltado un poquito. Falque, Kramaric. Götze. Weiser. Prefiere retrasar. El árbitro dice que ha sido córner. El tiempo está a punto de agotarse y un gol ahora les valdría la victoria. Neymar saca de esquina. ¡Tap! Paco, no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar. Era más difícil fallar que marcar. Pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado él solito. ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Apenas un minutito, qué pena, para que concluya el tiempo reglamentario. Pocas cosas, vamos a ver ya. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser, Ruiz? Pues ahí lo tienes, hermano, 2 minutitos más que nos regala el árbitro. Puede marcar, dispara y... ¡Gol, gol, 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 gol! Sí, señores, se adelantan, tiene la victoria en el bolsillo. Sobre todo porque el equipo rival tiene muy poquito tiempo para reaccionar. Este gol, Paco. Hasta aquí hemos...
Amantes del fútbol, sean bienvenidos al Ciudad de Valencia. Una buena paellita y Paco González preparado para contarles todo lo que aquí acontezca. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Y el entrenador es Chuta. El esférico lo tiene Ali. Rashford. A ver quién remata el centro en el área. Y despeja el peligro. Partey. Madre mía, para dar pases así. ¡Qué gran visión de juego! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! El balón ha rebotado en el travesaño. Es imposible para el portero. ¿Cómo así? Hay que jugar por bandas. Ali con el cuero. Cara al inglés. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Eso va para adentro. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Oye, González, hoy podría alcanzar la cifra de 50 goles con el equipo, porque recordemos, lleva 49. ¿Tú cómo lo ves? Para mí no sería ninguna sorpresa, Manolo. Le hemos visto marcar. ¡Rashford! La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. 2-0. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima. Despeja en el centro para curarse en salud. Y despejan, pero acaban posesión del contrario. Coutinho. Ahí puede lanzar el pase. Otra vez se la da. Horrible el pase que acaba de hacer. Buen pase abriendo el espacio de la banda. Alcácer. ¡Guas! ¡Qué bien lo vio! Entre palos, pero entre palos de rugby, digo. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Madre de mi vida, juegan a verlas venir. Si la enchufan, Dios mío, estarían a uno. Se acabó el peligro, la defensa saca bien la pelota. ¡Guas! Paco excelente, pasa el espacio. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Alcácer. ¡Guas! Rafinha. Es una buena oportunidad para centrar. Ese centro va al área. No consiguen superar al guardameta con ese cabezazo. Alcácer. Mendy. Mendy. Kovacic. El esférico lo tiene Ali. El pase no le sale como esperaba. Abre el juego, lo intenta por banda. Rafinha. Partey. Guas. Rafinha. Chuta Rafinha. Y despeja el peligro. Dembélé. Rafinha. Le arrebatan el balón al rival. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra.
La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Dele. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Alcácer. Aleja el peligro de su portería. El pase que puede salir de sus botas. Sócrates. Nacho. Bartra. Balón al lateral del campo. Dembélé. Atención porque aplica la ley de la ventaja. Falta clara y tiro libre que se ejecuta cuando el árbitro lo decrete. Veamos ese centro con todas las parejas de baile ya formadas en el área. Guas. Rafinha. Guas. Han pitado córner. Coutinho ejecuta un buen córner. Ha despejado con contundencia esa pelota. Kovacic. Lucas Moura. La pelota cambia de equipo. El balón llega al portero. Hoy están... Me gusta ese balón en profundidad. El esférico a la zona de gol. Nacho despeja el cuero. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Qué bien presionaron. Se quedan con el cuero. Ricardo Pereira. Qué balón ha metido arriba. Y le señalan fuera de juego. El árbitro señala el final de la primera. El árbitro da el ok para que ruede el balón en la segunda parte del Ciudad de Valencia. Ali con el cuero, que hará el inglés. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Dembélé. Pierde el balón a manos de su rival. Busca un compañero en la banda. Mendy. Va a centrar. Uy, qué buen despeje. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Buenos primeros 45 minutos, no hay duda, con un gol y contribuyendo a la victoria del equipo. ¡Chuta Coutinho! La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Gran córner de Coutinho. Cuelgan la bola al área pero lo despeja. Saque de banda. Gaya. Coutinho. Puede pasar. Gaya. El cuero llega al área. Se tire la salva. Mendy. Rashford. Bartra. Guas. Antonio, creo que hay movimiento en la banda. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Vemos a Guardiola desesperado ordenando que entre un jugador rápidamente. Mira, ahí lo tienes. Sale Kovacic y le sustituye Paulo Dybala. Veremos si hoy aún tiene tiempo de celebrar algún gol con esa mascarita. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Se la piden dentro del área. ¡Chuta Coutinho! Se preparan los rematadores porque hay córner.
Coutinho ejecuta un buen... ¡Toma! El córner ha terminado con tiro. Y madre mía, qué poquito les ha faltado. Se ve que ensayan este tipo de jugadas, Paco. Y seguro que vuelven a intentarlo, Manolo, porque esta vez han estado muy cerquita. Aleja el peligro de cabeza. Será banda. Dybala. El esférico lo tiene Ali. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Muy bien en defensa. Esto huele a peligro, vamos a ver. Buen pase buscando la espalda defensiva. Cada metro que avanza significa papeleta de gol. ¡Guas! Corner, momento de máxima concentración en el área. ¡Toma! Va desviado. Bailey. Dybala. Bastuagli. Rashford. El equipo rival se hace con la pelota. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El balón acaba dentro tras tocar en el larguero. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Rashford. Tiene espacio para enviar el centro. El balón queda suelto tras esa entrada. Dybala en el área no perdona. ¡Cómo ha saltado! Parecía imparable. ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado, hermano? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos. Y veremos si buscan el gol. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades, si es que las hay. Nadie le corta el paso en ese costado. Se ha quedado solo y atención que puede centrar. Jorginho, Batshuayi. ¡Gol, gol, gol, gol! Y se cuela la portería. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1. Qué bien filtró con intención. La saca el portero, pero queda muerta. Rafinha. Alcácer. Lo intentan, pero... El árbitro detiene el choque. ¿Por qué, Antonio? Madre mía, me duele hasta a mí, Manolo. Los gestos del jugador hablan por sí solos. A ver si se recupera. Pronto. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. El jugador lesionado ya ha abandonado el campo, Paco. Una pena, Manolo. Esperemos que no sea grave. Veamos el saque neutral. Rashford. El balón se va por la línea de banda. Partey. Guas. Paco Alcácer. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¿Cuánto queda, Antonio? Cuatro minutitos de tiempo reglamentario por delante, más lo que decida añadir el referee. Gracias, Antoñito. Tómala tú, que yo no la quiero. ¡Dele! Balón al área, a ver a quién le llega. Evitó el peligro tapando el tiro. Andrés Silva. Alcácer. Coutinho. Jenlin. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento. ¿Por dónde irá, Antonio? Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. ¡Andrés Silva!
La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Lucas Moura. Ricardo Pereira. Espera. Bienvenidos, señores y señores, les habla Paco González y Manolo Lama. Hola Manolo, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3 con dos extremos acompañando al punta. Hoy parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo, me alegro. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Paco, vemos que ha decidido jugar con un 4-3-3 muy compacto. El entrenador Manolo lo que quiere es adelantar la posición del 9 y retrasar a los extremos para que puedan asociarse más fácilmente con el centro del campo. Fred. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Chuta Gazar. Maravillosa demostración de reflejos. Alcácer. Ahí puede haber una oportunidad. El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta. Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral. ¡Guas! Despeja Juanfran. Gazar. Me gusta el pase de Ander Herrera. ¡Gabriel Jesús! ¡Qué parada del meta! Muy buena parada. El portero ha salvado al equipo. Buen pase filtrado. Gran balón entre líneas para Coutinho. ¡Coutinho! La pelota a la esquina y se lanzará el córner. Coutinho ejecuta un buen córner. Va desviado. Eden Hazard. Guas. Rafinha.
¡Guas! Teo Hernández. Ocasión inmejorable para centrar. El esférico a la zona de gol. Pero nadie consigue rematarlo. Gabriel Jesús. Hazard con mucho espacio por delante. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Alcácer. Dembélé. ¡Qué gran visión de juego! ¡Coutinho! Ahí puede lanzar el pase. Buen pase buscando la espalda defensiva. El pase es interceptado. Lucas Moura. La bola va al área, pero no consigue conectar con un compañero. Alcácer. Intentaba meter el balón entre líneas, pero el defensa estuvo atento. ¡Agua! La pelota se va. Corta el pase y puede haber contraataque. Gabriel Jesús. Es libre directo y desde esa posición puede ser muy peligroso. Yo creo que esta es una posición ideal para Hazard. Buena ocasión para adelantarse. ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Dembélé. Semedo. Bartra. Nacho. Coutinho. Rafinha. Chuta Rafinha. Soberbio. Acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Qué bien buscó el hueco. Hazard. Detiene ese disparo. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Intercepta el pase. Rafinha. Teo Hernández. Rafinha. ¡Menudo pase tan malo! Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Sale la pelota, saque de esquina. Coutinho ejecuta. ¡Dembélé! El remate de cabeza iba adentro, pero el portero evita el gol. ¿Cómo ha metido ahí la manopla? ¡Fred! Estabas en fuera de juego, colega. Rafinha. Qué gran visión de juego. Qué cerquita de la portería ha pasado el balón. El empate no ha llegado de milagro. Ha sido un aviso muy serio, ¿eh? Yo la veía adentro. Está con ganas de dar guerra. Rafinha. Vaya chut. Por poco hubiera sido empate. Paco va a lamentar haber perdido esta ocasión.
Últimos instantes, Ruiz. 3 minutos, eso es lo que se ha añadido. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA. Ese pase al hueco puede hacer daño. Que no, que al final no ocurrió nada. Puede centrar. Ese pase no llegará a su destino. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Al final nada de nada. El árbitro señala la conclusión. ...45 minutos de fútbol por delante... ...vamos con la segunda parte... ...Alcácer... ...Coutinho... ...soberbio al cruce... ...Teo Hernández... Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Ander Herrera. Juanfran. Felipe. Buen pase buscando la espalda defensiva. Al final nos han puesto los dientes largos para nada. Coutinho. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Alcácer. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Se abren las opciones para la contra. Partey. Paco Alcácer. Alcácer. ¡Gol! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Lucas Moura. El ataque llevaba peligro, pero la defensa ganó. Hernández. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. La bola que se mueve hacia la banda. Guas. Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. Hoy están bordando los pases. Rafi puede marcar, dispara y gol, 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 gol. Ha dado un paso al frente al liderar a su equipo hacia la victoria. Mkhitaryan. Eden Hazard. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Eden Hazard. Qué bien Hazard la pone al área. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Hazard saca. Allá va. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Intercepta justo a tiempo. Gabriel. Ander Herrera. Juanfran. Por mi reloj esto se ha acabado, pero ¿cuánto queda? Pues así, mirando el reloj, yo diría que quedan todavía, Manuel, 20 minutos de partido para que ambos equipos intenten jugar las cartas que les queden. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos. Muy bien, ha estado rapidísimo. El colegiado hace sonar el silbato, señala.
marcando falta. Buscan espacio en el lateral y el balón cambia de manos. Andrés Silva. Cuidadito, peligro. ¡Golazo! Y con este tanto sumó hat-trick y es para quitarse el sombrero. Vaya partido. Hoy es su día, Paco. Hoy convierte en oro todo lo que toca. No sé qué le diría su horóscopo, pero seguro que está superando todas las expectativas. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. ¡Mengeder! ¡Atención que la pelota está en pie de Hazard! Coutinho sin oposición para subir banda. Se apoya en sus compañeros. Hernández. ¡Qué peligro tiene! Providencial, pero esto no ha acabado. ¡Gol! El partido cada vez está más desequilibrado. Podría haber una buena ocasión. Buena posición evitando el disparo. Andrés Silva. Esto está que se termina, hermano. Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Eso va para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! A eso es a lo que se le llama el gol de la consolación. Aunque no sé si va a servir de algo después de cómo va el partido. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. La verdad es que el gol que han marcado ha servido de muy poquito. Hombre, como mucho, Manolo, será un premio de consolación para sus seguidores. Busca ayuda en la jugada. Quiere quitar el cuero. Andrés Silva. Carballo. Coutinho. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. ¡Qué pelota tan peligrosa! Llega Hazard. ¡Hazard! ¡Tremendo! Andrés Silva. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¿Cuánto amplía el árbitro? Vamos a tener 2 minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias por la información. Así me gusta. Que la des al momento. Le pega fuerte y el guardameta envía el balón más allá de la zona de peligro. Van a tener una ocasión desde la esquina. Hazard cuelga la pelota a ver del fondo. Hasta aquí hemos llegado. Digging for gold.